ustedes a la inauguración del Festival Repertorio 2020. Durante esta velada, contaremos con la presencia virtual y las palabras de Gloria Febres Cordero Carló, directora de la Unidad de Arte y Cultura, quien nos brindará la bienvenida a la segunda edición del festival. Como siguiente punto, Javier Ordeñana, decano de SPAE, Escuela de Negocios de la ESPOL, saludará a la audiencia. Luego, Blanca Santos, creadora de la línea editorial del festival, presentará a Ravid Safadi, expositor del workshop de hoy, Design Thinking para la Industria Musical, etapa de entendimiento. El mismo que será compartido con los miembros de las 7 bandas clasificadas y también con los oyentes que decidieron participar desde varias ciudades del país, como Ibarra, Quito, Durán, Machala y Guayaquil. Queremos agradecer a nuestros auspiciantes, SPAE, I3 Lab, Artis Group, Poly Music, Universidad de las Artes, Shine, Post Music Video, Ludovico, Viviana, Agustín, de Marketing Digital. También a las bandas que postularon, Amperius, Chilling Experience, Efecto Natural, Hombres de Negocios, Cábala, Jiménez, PM, Red 72, Triadico, Taller de Música Mi Pueblo, Polvo Lunar, Café Arábigo, Ímpetu, Impromptu, Moca, Norte. Con ustedes, Gloria Febres Cordero, nuestra directora. Buen día con todos, concursantes, coach, facilitadores y público oyente. En nombre de quienes hacemos la ESPOL y en nombre de nuestra rectora, la doctora Cecilia Paredes Verduga, y nuestro vicerrector, el doctor Paul Herrera, les doy la bienvenida a esta primera jornada del Festival Repertorio. Nuestra institución, desde la Unidad de Arte y Cultura, trabaja diariamente por la difusión y la educación de las artes, con la certeza de que la cultura crea nexos y lazos fuertes entre las personas, lo cual sin duda repercutirá en una sociedad más unida y humanamente más sensible y empática a futuro. Es así que Repertorio es un espacio público de interacción e intercambio cultural. Este festival, en este año, en esta ocasión, abordará temáticas que contribuyan al crecimiento de la industria cultural musical del país. Tendremos workshops, conversatorios y webinars y haremos un recorrido mediante estas actividades por metodologías y estrategias que acompañen a los concursantes de esta edición y al público general que nos va a acompañar también en un recorrido de lo que auguramos como una carrera artística importante. Felicito a Blanca Santos por la concepción de la línea editorial del festival, Repertorio y por su producción. Que disfruten y absorban todo el bagaje de conocimientos y experiencias de nuestros invitados, a quienes agradezco de especial manera que compartan con nosotros estas 2 semanas. Antes de dar paso a las palabras de Javier Ordeñana, decano de SPAE, uno de nuestros más importantes auspiciantes, y a Blanca Santos, quiero desear a todos los concursantes de esta edición muchísimo éxito de todo corazón. Con ustedes, Javier. Buenos días, soy Javier Ordeñana, decano de SPAE, Escuela de Negocios de la ESPOL. Para mí es un gusto darles la bienvenida al Festival Repertorio, este encuentro musical que durará 2 semanas y contará con distintos tipos de actividades, no solo conciertos, sino seminarios, workshops y otro tipo de oportunidades para todos los que forman parte de la industria musical. En estos momentos tan complicados que estamos viviendo, la música es un canal de salida, es una oportunidad para repensar muchas cosas y esa es un poco la razón por la cual la Escuela de Negocios como tal ha estado involucrada y ha estado muy comprometida con este evento. Creemos que hay mucha interacción o mucha conexión entre la creatividad, la innovación y el emprendimiento y obviamente la industria musical. Estamos seguros de que el evento va a ser todo un éxito. Quiero felicitar a todo el equipo organizador, en especial a Gloria Febres Cordero y a Blanca Santos, que además es alumna de nuestra escuela. Les deseo muchos éxitos en este evento y que todo salga muy bien. Muchísimas gracias. El Festival Online de Música Repertorio tiene como objetivo dar herramientas a los músicos para que desarrollen su proyecto musical. Este año, la metodología del Design Thinking en la industria musical, queremos que todos los artistas que estén queriendo mejorar su proyecto, después del workshop, sigan investigando estrategias para la innovación y mejora del proyecto.
El producto artístico debe empezar a tener tratamiento como lo hacen los gerentes de las grandes empresas cuando sacan un nuevo producto al mercado. Quiero agradecer muy especialmente a Camila Urbano, Rabib Safadi, Carla Tapia, John Mora, Daniela Guerrero, Carol Villao y Raúl Toledo por el trabajo en conjunto a desarrollar el contenido de los workshops de Design Thinking aterrizado en la industria musical desde marzo del 2020. Ha sido unas largas noches de discusión en la que hemos trabajado para que sea lo más útil para ustedes, los artistas. Pido por favor que todos abramos nuestro micrófono y le demos un fuerte y caluroso aplauso a todos ellos. Empezamos los workshops. Voy a dar la bienvenida a Rabib Safadi, soñador, heladero, zapatero, cantante y emprendedor, cuya educación fue adquirida en varios países del mundo. Joven guayaquileño con título en negocios internacionales, mención en marketing de la Ecotech, máster en NIM por la Universidad Victoria Kang, Mastering Hall y Century Perry. Desde pequeño se dedicó a las ventas, donde empezó como cargador de celulares, contando hoy con 3 locales comerciales en Ecuador, en Perú y en Colombia. Al regresar a Ecuador, desarrolló su primer emprendimiento comercial de ventas de calzado. Meses después, en sociedad con un amigo de la infancia, decidió abrir una heladería diferente a las tradicionales, la que todos conocemos como Nice Lab, en la cual él es CEO. Además de las experiencias mencionadas, decidió emprender un bar nutricional llamado Nutra. Es coordinador de Guayaquil Service Jam en Ecuador y en sus tiempos libres les gusta ayudar en las estrategias comerciales y de mercadeo a emprendedores y empresas ya desarrolladas. Bienvenido, Rabib, te doy el paso para que puedas iniciar con toda la actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas gracias a todos. Increíble que la universidad y ustedes estén haciendo este tipo de eventos, que en realidad no es muy común realizar un design thinking para este ámbito musical, pero qué increíble que lo hayan hecho y ser parte de esto también. Voy a compartir ahorita una presentación, y antes de la presentación, me encantaría que por favor todos tengan una hoja en blanco y una pluma, y si es mejor, un marcador, porque vamos a hacer una actividad. Entonces me encantaría que todos tengan, por favor, en su momento, cuando vayamos a hacer la actividad, prendan la cámara y también los audífonos, si es posible. Entonces voy a compartir ahora la presentación. Entonces, sí. Me confirman si la pueden ver. Ya aquí vamos a empezar con el workshop, vamos a empezar este fin de semana con la etapa 1, que es una etapa de brainstorming, es una etapa de lluvia de ideas, donde con todo el proceso que vamos a elaborar esta semana, este fin de semana hoy, es para llegar a encontrar un problema de los que estén pasando ahora y o tengan ustedes en común o crean que pueda ser un problema en todo el ámbito musical. Y al pasar estas semanas en todo este proyecto vamos a encontrar varias soluciones a estos problemas y soluciones aplicables en el mercado para poder avanzar, innovar y todo en el ámbito musical y mejor en esta época que más los necesitamos. Antes de empezar, tal vez sea una metodología nueva para todos o para muchos, me importa decirles que no hay problema, que no se preocupen, que si se sienten en algún momento perdidos, vamos a llegar a una luz después, vamos a encontrar la solución. Entonces, que no se preocupen y que no tengan miedo cuando vean algo nuevo, sino que lo vean más como un juego y aprender mientras van haciendo. No hay nada que esté mal hecho tampoco, todo es factor a llegar a una mejor idea. Entonces, si es que escriben algo, hacen algo que ustedes creen que está mal, saquen eso de la cabeza, no hay nada mal hecho en este proceso. Entonces aquí, bueno, seguimos con la parte de la formación profesional y la experiencia que ya lo explicó Blanca muy bien, entonces no necesito
llegar a esta parte, vamos a empezar en esta presentación, vamos a hablar de tres temas: el concepto básico de Design Thinking, casos de éxitos con empresas reconocidas y casos de fracasos también con empresas que también ahora ya son conocidas, y al final la etapa de brainstorming y búsqueda de problemas. Bueno, espero que todos estén listos, nos vamos a divertir hoy, va a ser súper chévere. Quítense el estrés, espero que nadie esté estresado y preocupado porque a todos nos va a ir súper bien. Antes de empezar y explicarles esta imagen de aquí, que es cómo vamos a empezar y cómo vamos a terminar, quiero que esta diapositiva aquí sí la tengan en mente y súper clara, súper clara. El proceso de Design Thinking es mucho más que hablar, es hacer. Entonces, si nosotros estamos creando ideas, en vez de estar hablando sobre la idea, lo ideal es que nosotros estemos pensando con las manos, o sea, dibujando, actuando, jugando, cualquier actividad que no sea hablar, porque ustedes saben que hablar al final te quita mucho tiempo y no se ejecuta nada. Y en este proyecto que estamos realizando, la idea es que nosotros terminemos ejecutando algo. Cuando se están desarrollando ideas, la idea es que no se converse de la idea, sino que se esté, por ejemplo, si José tiene una idea, entonces se empieza a dibujarla y dicen, mire, esto es la idea que yo estoy planteando. Entonces la explica y ya, o sea, ya con un dibujito y la explicación hablada, suficiente. No explicarlas con palabras que se pueden atrasar y no van a poder desarrollar. Igual van a ver que todo fluye y no es nada de qué preocuparse. Cuando se vaya a tomar una decisión de cuál problema es más importante, lo ideal es que no se converse, sino que también se dibuje. Y también vamos a hacer actividades para eso. Que se comparta cualquier idea. Cuando quieres compartir una idea, también dibújala. Vas a tener porque vamos a trabajar en grupos y van a ver más adelante. Entonces van a ver que vamos a tener herramientas para poder dibujar ahí mismo y explicarla fácilmente. Y asimismo, cuando tengan un momento que estén estancados con algún problema, alguna decisión, creen un juego como cara o sello. ¿Sabes qué decíamos? Cara o sello. Y a lo mejor es la de acá y seguimos. El proceso tiene que siempre estar fluyendo. Pero como les digo, la idea de esto es que no se converse mucho, sino que se trabaje más. Bueno, vamos a ver unos conceptos de qué es el Design Thinking. Les pongo esta imagen al inicio porque al inicio todos nos vamos a poder sentir un poco perdidos. O sea, no vamos a tener un rumbo, no vamos a tener una solución al problema. Vamos a llegar tal vez en la etapa de hoy, que vamos a llegar hasta una etapa que se llama Storyboard, donde dibujamos varios problemas. Vamos a llegar al momento de como que ya, pero yo en verdad no sé en qué página estoy, o sea, no sé qué estamos haciendo. Pero todo es parte del proceso. La idea que uno inicia en este nudo de aquí, pero cuando termina todo este proyecto van a tener bastantísimas ideas claras. Y increíble porque este proyecto te ayuda a ser mucho más creativo. Entonces les explico por qué. O sea, este es un enfoque de innovación centrado en los usuarios que se basa en el conjunto de herramientas que usa un diseñador. Por lo general, los diseñadores, artistas como ustedes, son súper creativos en este tema. Esto ayuda a que las personas puedan ser bien ágiles en el tema, las posibilidades de la tecnología, y en todo lo que sea tecnológico, en todo lo que sea en cualquier ámbito, y incluso en el requisito para el éxito empresarial. Esto de pensar como un diseñador puede transformar la forma en la que las organizaciones pueden desarrollar productos, procesos, pueden desarrollar estrategias de cualquier tipo, incluso solucionar problemas. El enfoque del Design Thinking reúne lo deseable desde el punto de vista humano con lo tecnológicamente viable o factible y lo económicamente viable. Entonces, acá ahorita les voy a mostrar lo que dice prácticamente eso, es que ¿dónde vive el Design Thinking? El Design Thinking vive justamente en la mitad de todo esto, de que sea deseable, de que sea viable, de que sea factible. Entonces, cualquier cosa que nosotros vamos a desarrollar a través de esta metodología, sea una estrategia, solución de problema, un producto, un proyecto, es que nos dé que sea deseable, que sea viable y que sea factible. O sea, que nos dé una solución en la cual nosotros podamos salvar esas tres cosas y no nos estemos preocupando de otras cosas, ¿no? Bueno, vamos a mostrar este video en el cual es
un ejemplo donde una empresa gastó millones, millones de dólares, ya Silicon Valley le dio hartísimo dinero a esta empresa y miren lo que pasó. Ya, este aquí, bueno, es una máquina de jugo, de un jugo de cold press, jugo de prensado, en la cual la máquina, bueno, la iban a sacar al mercado a $600. Lo que hacía esta máquina era, tú metías el envase con el jugo y la máquina lo que hacía era en realidad presionar los jugos de fruta y bueno, vendían la máquina con los jugos, o sea, te vendían los jugos semanales, dependiendo de cuando tú quieras. Presionabas el botón y te presionaba. Lo que hacía la máquina era presionar la fundita y sacar el jugo. Cuando ya sacaron el producto, gastaron millones de dólares, se dieron cuenta que con la mano lo podían hacer. Entonces, hay una parte en el proceso, que lo van a ver los otros fines de semana, que lo puedes hacer en lo mismo, exactamente lo mismo, sin usar la máquina. La idea que hacemos acá, la idea es que, perdón un momento. La idea es que con el design thinking no pasen estas cosas. O sea, tú llegas a un momento donde creas todo el problema y todo, pero más adelante van a ver el prototipo, que sería este tipo de envase, y van a ver la forma de testearlo e iterar, comenzar a cambiar y mejorar. Ya les explico el proceso más adelante. Aquí está el proceso. Entonces tú descubres, comienzas a encontrar problemas, todo, defines cuál es el problema, comienzas a desarrollar, a desarrollar más la idea, a ver cómo funciona, qué es lo que está funcionando y qué no. Y de ahí tú creas un prototipo. Ya en el prototipo tú analizas con posibles usuarios y le dices, mira, este es el prototipo, y las mismas personas te comienzan a decir, no, ¿sabes qué? Cambia eso, y vuelves a desarrollar. Vuelves al punto 3. Comienzas a desarrollar, y vuelves a crear otro prototipo. Y así hasta que comienzas a crear algo ya lo mejor para el mercado sería. Entonces, y lo que pasa en el ejemplo anterior, parece que ellos no desarrollaron, no testearon, no hablaron con el usuario, y cuando sacaron ese producto, no les funcionó después de haber gastado bastante dinero. Entonces, bueno, aquí hay una imagen que describe cómo creas concepto, que siguen que hay una pared llena de post-it donde la gente ha escrito todo y ahí ya pueden estar definiendo. La parte de descubrir es que comienzan a investigar, a definir es en base a la investigación, que ya ahí es conversando con usuarios, con eso, definen cuál es la mejor opción, desarrollan y crean prototipo. El prototipo puede ser lo más sencillo como lo más complicado. La cosa es que lo explique de una mejor manera a ser hablado. O sea, que en realidad es lo que no sea hablado, sino que sea actuado o desarrollado con herramientas o artículos. Aquí tenemos otro ejemplo, que esto es de Airbnb, esto es alquilan departamentos, casas y otras cosas. Esta estrategia de design thinking también ayudó a Airbnb que evite su fracaso al inicio del proyecto. Actualmente, Airbnb es uno de los casos de éxito más representativos del mundo digital y de la economía colaborativa. Sin embargo, no siempre fue así. La historia comienza en 2008, cuando la plataforma de alquiler de habitaciones y casas entre particulares nace de la mano de Brian Chersky, Joe Jevia y Nathan Bersky. Al año, Airbnb apenas ganaba unos $200 semanales y se encontraba al borde de la quiebra. Joe Jevia pensó que era necesario empatizar con los clientes para saber qué necesitaban y así poder mejorar la experiencia y el servicio. Esta aproximación al problema, propia del design thinking, la conoció en la Escuela de Diseño de Rhode Island, donde ingresó después de abandonar sus estudios de informática. Tras analizar los anuncios de su página en Nueva York, comprobaron que todos tenían un elemento en común: la baja calidad de las fotografías. Los usuarios desconfiaban de las ofertas porque las fotos no les permitían apreciar con detalle el sitio donde se iban a hospedar. Así que, guiados por su intuición y con cámara en mano, renovaron las imágenes de los usuarios por otras profesionales de mayor calidad que le permitieran al huésped interesado ver perfectamente y de una forma más atractiva los alojamientos disponibles, generándoles mayor confianza. Una semana después, las reservas de Airbnb se duplicaron gracias a esta estrategia. Fue así como comenzó el despegue de esta plataforma, que desde entonces no ha parado de crecer.
Actualmente, los ingresos de la compañía han alcanzado cifras multimillonarias, pero mantiene en su día a día la filosofía de estar constantemente interactuando con sus clientes para conocerlos y entenderlos mejor. Al incorporarse un profesional nuevo a la empresa, por ejemplo, debe hacer un viaje a través de la plataforma, viviendo por sí mismo la experiencia como un usuario, para después documentarla con el objetivo de mejorar el servicio. Todo el tiempo, esfuerzo y dinero que inviertas en conocer mejor a tus clientes, es tiempo, esfuerzo y dinero que retornará a tu empresa. Metodologías como el Design Thinking y la co-creación se han convertido en una herramienta imprescindible para las empresas innovadoras. Si tú también quieres aprovechar estas metodologías en tu empresa, en la descripción te dejaremos enlaces con más información del tema. Bueno, ahí básicamente lo que pudieron ver es que un problema tan sencillo de tener fotos no muy buenas, bueno, lo encontraron con esta metodología y antes de lanzar el producto al estrellato, hicieron la metodología, la practicaron y se dieron cuenta que iban a necesitar mejores imágenes para poder vender el producto y eso es lo que hicieron. Antes de sacar a todos los productos que iban a tener en línea, o sea, todos los departamentos, casas y todo esto, tomaron mejores fotos y lo subieron. Entonces, al inicio tuvieron un rendimiento malo y comenzaron a tener mejores ventas. Era un problema tan pequeño de solucionar. Entonces, la idea es que no pase esto. Bueno, ahora yo al inicio les pedí, por favor, que tengan una hoja en blanco y un marcador o pluma, porque vamos a romper el hielo ahorita con un juego en la cual también vamos a necesitar que todos tengan su cámara prendida. La idea es que nosotros, cada uno de nosotros en la pantallita, pongamos una letra del abecedario, cualquiera que se les venga en mente. Por ejemplo, yo voy a estar así, ¿no? Yo lo que necesito es unos segundos que todos tengan la hoja así para yo poder tomar una foto y después compartir mi pantalla y todos vean las letras que han puesto todos. Lo que vamos a hacer es que vamos a jugar esta sopa de letras de quién encuentra más palabras de todas las letras que vamos a poner todos nosotros. Entonces la idea es quién encuentra más palabras y lo vamos a ir anotando en el chat del Zoom, ¿ya? Vamos a irnos al chat del Zoom, vamos a ir escribiendo todas las palabras, o sea, uno, la primera palabra que encontré, por ejemplo, uno, hielo, dos, almohada, tres, carro, ¿ya? Nadie la envía, porque la idea es que no podemos copiarnos las palabras, nada de eso. Entonces nadie la envía hasta que yo diga ya, listo, enviar. Y enviamos, y el que tiene más palabras, pues gana. Vamos a ver quién puede hacerlo. Entonces, por favor, todos empezamos con... Déjenme... las letras. Va a ser dificilísimo encontrar palabras, pero vamos a hacerlo, vamos a poder. Chévere. Ya faltan una persona más en mostrarla. Déjame ver, Kevin. Kevin, si puedes resaltar un poquito la letra, sería chéverísimo. Y José también, si es que aparecía. Señor, no tengo cámara, estoy en una desktop. Dale, tranquilo. Dale, José. Okay. Tranquilo, ahí. Chévere, ahí haces el ejercicio más interactivo, más difícil.
Yo creo que ya. Listo. Voy a ir a la página 2. ¿Cómo vamos, Kevin, Merchan, tal vez? Karen, Galo. Me avisan si tienen también acceso. Porque los demás sí están bien. Por ejemplo, Nicolás, Carla, Spin, Brian, todos estamos bien. Voy a tomar otro aquí, por si acaso. Richard, ¿puedes acercar un poquito la tuya, porfa? Bien, la D. Chévere, si puedes remarcarlo un poquito mejor. Increíble. Claro, la A. Bien, Canet. Canet. Ajá. Ya, increíble. La Z. Jimmy, nos quieres matar con la Z. ¿Qué palabra vamos a encontrar? Chévere, ya. Voy a tomar la foto entonces. Ah, Saúl, yo. Ahí está Saúl, claro. Bien. Chévere, José. John, Moisés. Ya la primera. Sí. Bueno, vamos. Ajá, vamos a empezar con los que estamos entonces. Voy ahorita a. Un ratito. Disculpa que te interrumpa, Rabib. Sí, si sí. Alguno de los artistas tiene algún problema de conexión o cámara, por favor, háganos saber para poder ayudarlos. A los integrantes de las bandas en especial y a los oyentes también, si tienen, en la plenaria vamos a hacer algunas actividades, pueden compartir con nosotros haciéndolas, no hay ningún problema. Chévere, sí, gracias, Blanca. Rabib, ya dejamos de tener el cartelito puesto. Sí. Ya déjenlo, sí, no se preocupen. Ya, pero no apaguen la cámara porque ahorita voy a poner la imagen y tienen que ir viendo toditos las letras que hemos puesto. Ya voy a compartir la presentación con las palabras y podemos, ya, vamos a poder ver las letras de cada uno y poder ya crear palabras. Ya. Gracias.
No sé. Ya, a ver. Ya estamos. Oh, no, no estoy en Zoom, creo. Acá está. Ya, ahora sí, chicos. Nos vamos acá. He intentado apretar el Zoom. ¿Cómo? ¿No saliste tú con la letra? Ya, ahora sí, chicos. Ya, ahorita pueden ver la pantalla, de casualidad. Sí. Ya, increíble. Bueno, Blanca, ¿tu letra cuál era? Ya, yo... Listo. Ya, chicos, yo voy a adicionar ahorita dos... Déjame ver. Ah, ya, chévere. Y ponle letra a los demás también. Yeah. Ahorita estamos adicionando letras. La idea ahorita, chicos, es que podamos entrar al chat de Zoom y poder escribir todas las palabras posibles que encuentren en este cuadrante de acá. Todas las letras, crear palabras, y la mayor cantidad de palabras que encuentren la anoten, y el que más palabras tiene gane. Entonces vamos a tener aproximadamente 5 minutos. Yo voy a tomar tiempo y les aviso cuándo deben enviar las palabras al chat. Pregunta, ¿tienen que estar ordenados o pueden estar así, la letra en un lado y la vocal en otro? No importa. Sí, no importa en realidad. Sí, pueden mezclar. La idea es que, por ejemplo... Ya aquí encontré mar, por ejemplo, junta. Entonces, uno la nota y comienza a hacer así. Pero sí, como hay muchas, no hay muchas vocales, tratemos de mezclar las palabras. A mezclarlas. Mezclar las hojas de cada uno de nosotros. Igual ya se están adicionando más letras ahí donde no tenemos ahorita. No hay ni una foto. Arriba la Z, H. H, dos.
David, tú nos dices cuándo tenemos que anotar, ¿verdad? Ya están, sí, ya ahí, chicos. Sí, ajá, las palabras pueden ser en otro idioma, José, sí, con gusto. Y pueden por si acaso mezclar, igual ya entraron más palabras. Voy a poner de nuevo la presentación para que se actualice con más palabras, más letras, perdón. Sí, la idea es que yo les aviso en unos minutos ya, cuando ya envíen las palabras que tienen. A Caro la veo súper concentrada viendo las palabras, ya la veo que ella quiere ganar. La B. No veo la B, Camila. Carol, no veo la B. Chicos, se acabó el tiempo. Bueno, vamos a enviar. Yo gané, estoy seguro, hice 7.
¿Ves? Velo, velo, velo. José Miranda hizo, ¿no? 17. Perdí. 17. Fiel. ¿Dónde está Fiel? No, ellos empezaron el ejercicio ayer, parece. Carla Espín también tiene como... Y Naomi hasta le puso nombre, perdón, número, ya para que ni cuenten, ya. Vergüenza me va a poner, yo solo encontré 3. Yo también encontré 7 y lo envié primero pensando que iba ganando. ¿Quién ganó por ahí? 27, Naomi. Luis 26, Naomi 27, sí. Naomi 27 y Ana, a ver dos. Y Ana también 26. O sea, Naomi 27. Por una. Jimmy ha puesto... Jimmy Massa del grupo 6 ha puesto unas siglas. No se vale poner siglas. Está buenísimo, sí. Ah, no, eso sí es trampa. Eso sí es trampa. Así sí hacíamos 40. Y las repetía. Ponía después simple, después doble, después triple. Sí. Increíble, entonces perfecto, chicos, chéverísimo. Chévere, en verdad la ganadora fue Naomi, así que un aplauso para Naomi. Y bueno, y para todos ustedes, porque de ahí 21, 25, 26 es hartísimo. Miren, en realidad esta actividad, más que solo haber sido un para romper el hielo y hacerlos escribir en una hoja y gastar una hoja y todo, era más porque en realidad es para que vean la importancia de qué es trabajar en equipo. Si nosotros todos hubiésemos tenido los recursos y todos hubiésemos podido haber puesto la letra, yo creo que hubiésemos encontrado, hubiese sido más fácil encontrar palabras, juntarlas y todo esto. Entonces la idea es que todo lo que vayamos a hacer ahorita, de ahora en adelante, sea un trabajo en equipo y que tratemos de dar lo mejor de nosotros para poder cumplir de mejor manera y llegar a solucionar de mejor manera también el problema. Entonces, pero chéverísimo, súper bien hecho, y increíble para los cracks que hicieron 27, 26 palabras, o sea, hartísimo. Chicos, ahorita vamos a entrar a una actividad y me encantaría que, o sea, con paciencia, vamos entrando, vamos a hacer otro juego en el cual va a ser en una aplicación que se llama Miro. Esta aplicación la vamos a usar en estas 3 semanas, entonces lo ideal es que ahorita... entremos a esta de acá, podamos entender un poquito, va a haber una persona guiándolos también con cualquier duda, y la idea es que nosotros vayamos haciendo el ejercicio, que el ejercicio que vamos a hacer es, va a ser grupo por bandas, donde el primer dibujo que vamos a hacer, vamos a dibujar un gato en la aplicación. Vamos a tener 3 minutos para dibujar el gato, después de dibujar el gato vamos a tener 1 minuto para dibujar la vaca, y después de eso vamos a tener 10 segundos para dibujar el perro. Un perro. Entonces, en este ejercicio la idea es que entendamos la aplicación porque vamos a usarla en estos días y la idea es que, y más adelante también en otros ejercicios, entonces la idea es que podamos movernos para allá y poder trabajar en eso. Entonces, cada coach de cada banda va a tomar el tiempo, les va a decir, oigan chicos, les queda 1 minuto, 30 segundos, todo,
Y así, es un juego más en esto, pero es más que todo para entender la aplicación. Entonces, porfa, nos ayudan a ponernos, a dividirnos por bandas en los break rooms. Y regresamos en 10 minutos. Hola chicos, ya están, estamos todos creo ya. Sí, parece que sí. Coaches, ¿alguien quiere compartir su pantalla y mostrar ahí un poco los dibujos? Yo cometí el error y yo les decía, por ejemplo, borren y vamos a dibujar el otro, y borramos todo, pero no, mejor no, porque nos van a enviar después, no queremos que nos envidien, pero sí queremos ver sus dibujos nosotros. A ver, yo les muestro el de nosotros entonces. A ver. Que están vacancísimos, van a ver. Mentira. Peor los míos, esos sí estaban horribles. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí. Bueno, aquí tenemos el gato. Obviamente aquí es Ana Belén, que parece que es artista, porque sí le salía súper bonita la vaca, súper bonito el gato, y bueno, el perro sí se quedó incompleto. También está Jimmy, y bueno, esta soy yo. De ahí no sé si alguien más quiere compartir. Yo quiero compartir. Sí. A ver, déjame comparto. Los de Carla Tapia, por favor, esas obras de arte. Ese gatito, qué ternura. A ver. Yo después y John ya. Yeah. Pueden ver ahorita la pantalla de Miro, ¿verdad? Sí. Ya, chéverísimo. Como ven, dibujamos, cada uno dibujó un gato, yo también me incluí. Y dibujamos bastante bien. Yo diría que dibujamos bastante bien. Este es mi gato. Este es el que no sé quién los hizo. Este gato me gusta porque tiene la cola rayada. Y también dibujamos el logo con formas y, bueno, escribiendo texto. No lo pego. ¡Qué bien es el logo! Sí. Ya, aquí está también el logo dibujado. Las vacas. Esta vaca, la que está aquí, hubiera quedado increíble si lo hubiéramos alcanzado a terminar. Esta vaca con... porque parece enojado, con cejas. Esta es la mía. Y es de un solo color, por eso no le hice las manchas negras. Y los chicos también, esto... también es una vaca, y esto también es una vaca de las tradicionales que conocemos. Ya con los perros sí fallamos, chicos. Ahí sí no alcanzamos el tiempo. Eran 10 segundos y nada. Qué increíble, ¿no? No hay comparación con lo de nosotros. Mejor que lo mostramos porque mucha envidia. O sea, una envidia, no queremos eso. Ya, chicos, voy a compartir el de mi grupo. No tengo plata, Pri. Es lo único que me queda hasta 14. ¿Sí? Ahí está. Me hieres, me lastimas. Nosotros todos, o sea, todos los integrantes de la banda colaboraron en hacer cada dibujo. Por eso es que quedó así súper pro. Porque ya, pues, trabajando en grupo se puede obtener resultados chéveres en poco tiempo también. Entonces aquí vemos este gato que está chuta, súper pro. Está lindo. Super pro. Yo creo que eso lo calcaron, yo no creo que dibujaron. Sí, sí. Eso yo me quedé sorprendida, yo vi cómo lo hicieron todo. Exijo una investigación. Usaron papel carbón. Este chévere. Aquí también, que
que al inicio no sabían cómo era una vaca, pero les quedó súper bien también. Y el perrito salchicha, que ahí cada uno hizo una parte del cuerpo del perrito. Uno hizo la cabeza, el otro el cuerpo, el otro las patas y la cola. Por eso, aunque teníamos solo 10 segundos, creo que quedó súper bien el perro. Chévere. Sí. O sea, yo ahora parece, les comparto mi... Parece perro al menos. Sí. O sea, excelente. Ay, iba Carol. Chévere, Carol. Este es el de nosotros. Nosotros también trabajamos en grupo. Aquí, al principio, el gatito estaba más desarrollado, pero asimismo empezaron a borrarlo para hacer la vaca. Entonces lo volvieron a hacer y quedó así. Pero igual me parece súper bonito. Está súper chévere. Sí, está lindo. ¿Puedo compartir la de los chicos? Les comento, artistas, aquí todos los coaches somos como los padres de cada banda. Todos defendemos a cada banda, como a padre e hijos. A ver, mis chicos, nuestros chicos, tenían, claro, lo que puedo rescatar de mis muchachos es que son muy obedientes. Solo 3 minutos, 1 minuto, 10 segundos y no hizo nadie más. Ellos... Sí, luego dijimos, bueno, pero podemos arreglarlo. No, seamos obedientes. Carol los tenía con látigo entonces. Ay, no. Miren. Sí, entonces, no, lo de los nombres, la verdad es que no sé qué pasó allí. Esa parte, no entendí lo de los nombres, porque hay un Rebeca. Esa parte no la entendí, pero miren lo que hicimos. Un perrito, me parece que tiene el perrito en 10 segundos. Súper bien. Ya. Fue fantástico. Adolfo también por aquí. No sé. Los suyos no tienen nombre, los nuestros sí tienen. Si se pierden, ya los podemos reconocer. Joaquina, Rebeca y Adolfo. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, yo no voy a quedarme atrás, yo voy a compartir el de la banda ganadora. Ajá. Un ratito. ¿Cuál es tu banda? Polvo Lunar. Polvo Lunar. Ay, me piden muchas cosas. ¿Alguien más quiere compartir hasta que entro a esto? ¿Cuál más tiene? Pero aquí ya todos ya terminamos. Creo que ya mostramos. Bueno, nuestro grupo tiene hasta el logo como imagen, Polvo Lunar. Y aquí está. Está cargando. Bueno, nuestro grupo somos, solo está un integrante. Uy, ¿qué pasó? Solo está un integrante. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Acá está, ya. Ya, solo son integrantes por temas de personales de ellos, pero poco a poco se van a unir. Y es Francisco, ¿no? Francisco es una vaca que me parece genial. Le acabo de mover la oreja. Una vaquita, aquí está el perro, de lado. Y el gato me parece lindísimo. Bello ese gato. Bueno, deja compartir el nombre. Ninguno tiene nombre. Todos los de mis chicos tienen nombre. Muy bien. Bueno, deja de compartir. Te doy el paso, Rabí. Gracias, Blanca.
No, chéverísimos, artistas, músicos, no, de todo, es que no es una maravilla. Increíble los dibujos, en realidad esta actividad también era parte de trabajo en equipo, me pareció el equipo donde Carla está manejando como coach, que hayan hecho todos, esa era la idea en realidad. La idea tampoco es que nosotros digamos cómo se deben hacer las actividades, sino que vayan haciendo de cada uno, o sea, del equipo, de la banda. Entonces pasó, me parece que fue increíble, me pareció que eso es lo que deberíamos haber hecho todo y en 10 segundos tal vez hacíamos un perro mejor que, o sea, mi equipo mejor que cualquiera de ustedes, o sea, entonces no cabe duda, por si acaso. Entonces voy a compartir de nuevo la pantalla para ver si avanzamos un poquito, seguimos con la presentación. Y seguimos ya con la etapa 1 y empezamos un poco con el proyecto del el workshop de Design Thinking. Entonces, ahorita vamos a entrar, chicos, a la etapa del brainstorming. Esto es acá, es la lluvia de ideas, en donde la primera actividad que vamos a hacer es tratar de llegar a encontrar el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí para capturar el problema? Vamos a hacer la sesión en brainstorming, así mismo en Miro. En esta sesión vamos a tratar de reunir la mayor cantidad posible para escribir todos los problemas que se le vengan y que se les hayan presentado desde un inicio a ustedes hasta ahora en todo lo de la industria musical. No importa la calidad del problema, o sea, no importa si es que pones un problema que sea una pregunta de 10 palabras, no, puede ser hasta una palabra. Puede ser letras, o sea, pero la idea es que escriban lo que más puedan para que a ustedes se le vayan apareciendo ideas. O sea, si en mi equipo está Nico y está Carla, entonces Carla ve que Nico escribió perro, entonces sí, a veces tenemos problemas porque el perro del vecino ladra, entonces cosas así ya. La idea es que encuentren, escriban lo que más puedan y les van a aparecer poco a poco, les van a ir apareciendo más problemas y la idea es que tengan la mayor cantidad de problemas posible. La idea es que en esta parte de aquí no pongamos soluciones, no busquemos soluciones. En todo el proceso de este fin de semana, sobre todo, no vamos a buscar soluciones en el proceso, solo problemas, y poderlas identificar, ¿no? Los problemas no deben estar escritos de una forma particular, debe ser entendible con el equipo, o sea, como les digo, igual ya mismo eso lo vamos a estar revisando, después se va a tocar dibujarlos y todo. Entonces la idea es que tengamos, la idea en este de aquí es que tengamos la mayor cantidad. Entonces, y usar uno de los post-it de los cuadrantes que vieron de colores en Miro, en cada uno de los grupos, lo que les vayan a mostrar ahorita los coaches, es que en cada uno de esos cuadrantes que les van a mostrar, es que ustedes vayan escribiendo problemas. Y después, en cada post-it escriben un problema y después se los comunican. Entonces, este ejercicio es individual. La idea aquí es que nadie se comunique con nadie, sino que escriban todos los problemas que se le vengan en mente. Y después, en los últimos minutos de la actividad, cada uno dice, oye, mira, estos son los problemas que yo encontré, esto, para ver si se relacionan o aparecen más problemas por escribir. Entonces la idea es que empiece todo esto sea individual, pongan en cada post-it de Miro, de forma individual, todos los posibles problemas que le vengan a la cabeza. Todos los que se le vengan a la cabeza. Entonces vamos ahorita de nuevo a dividir los grupos. Vamos a ir a break rooms, por favor, Raúl. ¿Cuántos minutos va a durar la actividad para saber? Antes, chévere, Carol, ya digo lo del tiempo. Sería importante también ver la actividad de acá, la grupal, que de una vez la veamos, porque va a haber un momento después de terminar todo esto, es que terminamos la actividad de encontrar los problemas, que va a ser aproximadamente de 15 a 20 minutos. La grupal también es que compartan entre, o sea, ya el cuadrante de todos los problemas que mostró uno del equipo, diga, mira, estos son los problemas que encontré, todo lo que escribieron, cada uno lo va a ir mostrando en forma grupal ya a todo el equipo en el break room. Entonces, así como estuvimos conversando ahorita, cada uno va a explicar los cuadrantes, los problemas que tenga. Entonces, la primera actividad es no hablar con nadie, sino escribir, pensar en todos los problemas que puedan aparecer en su industria por 15, 20 minutos, por 20 minutos, y después, dependiendo ya el equipo, pero acá sí sería interesante que cada uno
tenga 5 minutos más para poder compartir los problemas que ellos encontraron. ¿Ya? En voz alta, eso sí ya es conversado, esta parte sí lo vamos a tener que conversar, ¿no? Explicar los problemas que han encontrado. Javi, una consulta, o sea, entre escribir individualmente y compartir uh-huh. entre todos sería 20 minutos. En total 25. Ok, ya. Yeah. Sí. Ok, listo, hacemos los grupos. Sí, por favor. Igual va a depender porque hay bandas que ahorita solo tienen un participante, pero la idea es que, bueno, ahí pueda escribir, realizar la misma actividad y tratar de terminar lo que más pueda en ese tiempo. Ok, ahí vamos. Todos. Chicos, los grupos que terminaron, increíble. En caso de que no hayan terminado otros grupos, la idea es que cuando volvamos a la siguiente actividad terminen lo que faltó y podamos tomar el tiempo para que no se nos escape de las manos esta parte. Vamos a ir a la siguiente actividad. Voy a compartir mi pantalla de nuevo. Perdón un ratito. Entonces, bueno, ahí como les explicaba, ya mismo terminaríamos si es que llegó a faltar algo. Ahora viene este punto que también es en los mismos grupos, el mismo trabajo que ya han hecho, un poco más sencillo ahorita. Ahorita vamos a crear unos puntitos en Miro de colores. Entonces, para que nosotros podamos organizar los problemas que ya han escrito los equipos, organizar esos problemas por categorías y similitudes. O sea, si es que vieron que hubo dos problemas que lo relacionaron dos personas de grupo, lo juntamos y le damos prioridad. Ahora, ¿cómo le vamos a dar prioridad? Con cada punto, cada persona coge un punto y le pone a los problemas que ellos crean que tengan prioridad, que sean muy fuertes, que sean muy importantes para ustedes, que son problemas en el cual nosotros tengamos que enfocarnos. Entonces, al final de este tiempo, vamos a tener que escoger los 3 problemas más votados. Vamos a ver ahorita los 3 problemas más votados. Entonces, los que no han terminado, vamos a darle un tiempo a los que tienen que explicar el problema. Y en este de aquí vamos a tomarnos, ¿qué? Un tiempo de ¿cuánto? Unos 10 minutos. Sí, 10 minutos está bien. Unos 10 minutos para priorizar los problemas, escoger 3. Vamos a priorizar, y después, cuando ya terminamos de priorizar, cogemos los 3 problemas que tengan más puntitos. O sea, que la banda crea que son los problemas en los cuales nosotros nos tenemos que enfocar. Y después seguimos con otra actividad. Entonces, vamos a volver de nuevo a los break rooms. Por favor, Raúl. Y entonces, vamos a tener 10 minutos en el cual vamos a priorizar y 5 minutos adicionales para discutir sobre esos problemas, ¿ya? Un poquito. Entonces, no sé si tenga alguna pregunta a alguien, uno de los coaches también, por si acaso, para ver si es que dejamos claro una vez esto. Carol tiene una pregunta. Sí, Carol. Perdón, que no encontraba cómo quitarle el silencio. Es que, claro, mencionaste 2, pero en la tercera, lo que vamos a hacer antes, me parece que es la imagen anterior, esa es. ¿Esta? Ese, escoger los 3 problemas más votados por la banda. Ya, solo era eso, perdón, nada más. Increíble, claro, chéverísimo. No, y ahí estamos, cualquier cosita. Igual, sí, la idea es eso, ¿no? Priorizar, casi me caigo. Priorizar, pues sigo aquí.
priorizar y de ahí escoger los tres más importantes. Eso lo arreglábamos ahí, cada grupo lo puede arreglar a su manera. La cosa es, entre todos, escoger los problemas, los tres problemas más importantes, que crean que sean más importantes, el cual debamos encontrar una solución. O sea, aunque digan que sea casi imposible, vamos a encontrar la forma. Entonces entramos al break room. Raúl. Y bueno, recuerden, este temporizador, vamos a tener 10 minutos de priorizar y 5 minutos de una discusión para ver si es que se tomaron las mejores. Cuando falten, cuando estemos en minuto 12, es decir, chicos, pila, faltan 3 minutos para acabar bien con el tiempo. Nos vamos a avanzar y, por cierto, gracias Raúl por tenernos de un lado a otro, gracias por la logística. Entonces, ahorita vamos a ir a la actividad 1.3 de la etapa de brainstorming, que es el storyboard. Ya, acá la idea es que ustedes se imaginen con los problemas seleccionados, con los problemas que ustedes han escogido, se imaginen a una persona en el contexto, ¿ya? Se imaginen a la persona que esté dibujando todo, que esté dibujando el problema, que explique desde el inicio al fin, desde que se levante, todo como que toda la jornada de un día, explicando en dibujitos el problema que ustedes han encontrado como importante. La idea de los storyboards es que no pretenden que sean diseños detallados, es súper importante, sino que son como una herramienta donde de lluvia de ideas que dan contexto. O sea, ese problema que fue escrito en algún momento, ya se ha plasmado y visualizado en imágenes. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo, no necesariamente tiene que ser súper bien desarrollado, pero sí ejemplos pequeños, así explicando cada uno de los puntos y que se explique en esa imagen todo el problema, ¿no? Les explico igual que después de esto, un integrante de cada grupo va a explicar a todos, así como yo estoy haciendo ahorita, los problemas que ellos han encontrado mostrando el storyboard, ¿ya? Entonces, en un storyboard necesitamos transmitir el contexto, o sea, qué personas están involucradas, si es una persona, si es un cantante, si es la banda entera, todo eso, ¿no? El entorno en lo que lo estamos viviendo, si es en una casa, en algún lugar específico, ¿no? ¿En cuál es el acontecimiento? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los problemas que están pasando en cada una de las etapas? ¿Y qué tarea intentas realizar? O sea, que demuestre qué es lo que está haciendo ese personaje en ese momento, explicando todo el problema, ¿no? Porque así es más fácil que uno entienda el problema. Comportamiento, ¿por qué la persona quiere realizar la tarea? O sea, ¿dónde quiere llegar? ¿Cuál es su motivación? O sea, también exactamente lo mismo, ¿a dónde quiere llegar? Y cómo se siente en el proceso, o sea, si hay momentos emocionales donde se siente triste, alegre, o sea, todo eso hay que escribirlo en imagen también. Entonces, el ejercicio ahorita, si es grupal, todos van a tener que dibujar en el mismo storyboard de los problemas seleccionados. Entonces vamos a ir de nuevo, Raúl, gracias. Vamos a ir de nuevo a Miro y vamos a comenzar a dibujar en las plantillas de storyboard o como lo hayan desarrollado, los problemas que ustedes tienen escritos. Entonces son problemas desde que uno se levanta y dice, a ver, o sea, ¿qué haces? Toda la actividad y dices, bueno, esto me pasa cuando tengo este problema y comienzo a dibujar todo lo que se tenga en la mente en ese momento. Pero esto sí es un trabajo grupal, por si acaso. Pero chicos, cualquier cosita, bueno, los coaches tienen que hacer, en vez de hacer tres, ahorita de los tres problemas que ustedes han priorizado, escojamos dos y dibujamos dos mejor, porque como vamos a tener que explicar, es mejor y vamos a tener más tiempo para explicar los dos y explicarlos de mejor manera. Entonces, esto es storyboard, vamos a tener solo 20 minutos para dibujar los dos, o sea, en verdad es bastante tiempo, pero es para que estén bien detallados, pero es 20 minutos y regresamos de nuevo
porque vamos a necesitar explicarlos. Entonces, correcto. A ver, ya me va a dar unas palabras ahorita, va a explicar algo que necesita explicar y... Ah, ya, perdón. Sí, y de ahí nos vamos. No, quiero agregar para que es súper importante que en los storyboards se ponga también una historia. O sea, esa es la idea de los storyboards, que exista un enlace dentro de todos estos cuadritos. Es una historia. Entonces, en el storyboard también vamos a usar palabras que diga el actor de esa historia. Entonces, si tú tienes a una persona, a un cantante, y está atravesando un problema, entonces, dentro de esa viñeta, no sé si recuerdan lo que tiene un storyboard, que tiene una viñeta, dentro de esa viñeta, el cantante puede estar interactuando con alguien o hablando con alguien. Entonces, vamos a poner lo que está hablando con esa persona. Esa es la idea, o sea, que en la viñeta tú digas lo que está haciendo esa persona. Y la idea es que en el storyboard cuentes una historia. Eso es un poco lo que debe tener el storyboard. No sé si hay alguna pregunta de parte de los coaches o de los participantes también. Vale, entonces, bueno. Yo tengo una pregunta. Un momento, Raúl. Listo, sí. Ya, por favor, me aclaran, ¿es un storyboard individual para cada problema o uno que enlace los tres problemas? Solo para aclarar eso último. No, individual, es un problema, es un storyboard por cada problema. Pero por tiempo vamos a hacer dos problemas. Ya, listo, muchas gracias. No, gracias a ti, John. Ok. Regresamos a las 12:20 entonces, chicos. O sea, tiene 5 minutos. Si llegas a explicar uno en 2 minutos, róbale al otro, se explica al otro con gusto. Ah, ya, de uno. Ya, entonces, bueno, uno de los problemas que encontramos es como el desconocimiento de técnicas sobre marketing digital y manejo de redes, como para promocionar el producto, en nuestro caso la música, por medio de las redes sociales. Entonces, tenemos al inicio un chico que compuso una canción que cree que es la mejor canción del mundo. Ahí está el proceso de composición. Le enseña a un amigo, a su mamá, y a esta persona le gusta, le parece, comparte la idea de él, que hizo la mejor canción del mundo, o sea, es una canción muy buena, muy chévere. Y después empieza a querer compartir esto con sus amigos, quizás en Facebook, en Instagram, comparte, pero solo la gente no le para bola, solo le dejen visto y pasa desapercibido a pesar de que es una canción muy buena. Y entonces empieza como a sentirse mal porque la gente no le interesa su canción, no le interesa el esfuerzo que puso en ella, porque él piensa que solo es muestra de desinterés por parte de las personas. Llega la etapa de frustración de esta persona que creó su canción, enojo, tristeza también porque nadie le presta atención, nadie le da la oportunidad de escuchar este grandioso tema musical. Después, de la mano del enojo viene como echar la culpa a otras personas. En este caso, muchas veces pasa que decimos, debe ser culpa de Bad Bunny, del reggaetón, porque el reggaetón está dañando la música. Entonces echas la culpa a los demás. Y ya al final, o sea, te decepcionas y terminas haciendo otras cosas que ni siquiera te gustan. Entonces, bueno, un poco esto es como nosotros tenemos mucho desconocimiento acerca de cómo manejar el marketing digital. Entonces, pasa mucho esto de que creemos que la culpa de que no se escuche nuestra música es porque que no es la música que está de moda o cosas así, pero creo que es muy importante saber cómo vender la música, cómo vender nuestro producto. Porque estas personas, estos grandes reggaetoneros que ahorita venden, tienen miles de vistas y millones de escuchas, son porque los manes tienen un gran equipo de marketing que saben cómo hacer llegar esto al público. Porque si no, tenemos un montón de reggaetoneros que quizás hacen la música igual que ellos, pero no se escuchan, no, la gente no los conoce. Entonces no es solo como coger y hacer cualquier cosa, sino tener un equipo de trabajo y saber cómo manejar las cosas para hacer llegar a los
al público, a tu público objetivo, porque no solamente hay público para el reggaetón, hay público para el jazz, hay público para la salsa, hay público para un montón de géneros, pero hay que saber cómo llegar a ellos. Totalmente. Para no decepcionarnos y dejar ahí todo. No sé si tengo tiempo, podría explicar lo demás. Si Dos minutos, Roger, para esto. Ya, de uno. Entonces, bueno, la otra es como, creo que va un poco ligado, ¿no? Es la dificultad para relacionar la música como arte y la música como negocio. Entonces, tenemos aquí primero a un chico que le gusta meditar y se basa en la meditación para poder como plasmar esto en su música. Entonces dice, por fin he logrado plasmar la esencia del cosmos en mi canción. Entonces le dice eso y las personas quieren grabar, les interesa, ¿no? Como el concepto de esto, quieren escuchar su tema, quieren grabarlo, pero muchas veces hay este tema de que los músicos somos pretenciosos cuando no hacemos música popular, cuando no hacemos música que vende. Entonces es como, no le entenderían porque mi música no es comercial, solo yo, la gente que está iluminada la va a entender. Entonces, y por último está él y dice como, si quieres algo que venda o algo que entiendas, daré un reggaetón que es fácil de hacer y es fácil de entender. Entonces esto es como, esto es como lo que va de la mano con lo que decía antes, ¿no? Muchas veces tenemos la dificultad para relacionar la música como arte y la música como un negocio. Como muchas veces pensamos, esta música es muy artística, tiene mucha profundidad, entonces por ende no es algo que se va a vender en grandes cantidades. Excelente. Entonces tenemos como ese paradigma de creer que qué sé yo, si es algo como muy prodigioso, algo que sea como que tenga un contenido en literatura como muy difícil de entender, desprestigiamos a las personas y pensamos que solo nosotros vamos a entender o solo cierto grupo de personas va a entender. Sí. Entonces creemos que eso no va a vender y que solo lo otro es lo que va a vender. Sí, entonces es, y al fin y al cabo las dos, o sea, en realidad sí se podría relacionar, solo es cuestión de saber tener estrategias para hacerlo uno. Tiempo, Roger. Entonces, increíble. Ahí tienen un gran ejemplo de cómo se hizo esto. Vamos a dejar de compartir la pantalla, Roger, para ya volver y escoger el segundo equipo. Blanca, tu equipo. Gracias, Roger. Igual. Tienes 5 minutos para las dos explicaciones. Yo te voy diciendo. A ver, el primer problema que encontramos fue que entre nuestros integrantes hay un problema de hobby y de oficio. O sea, podría decir que algunos no toman como que muy en serio el tema de la banda. O sea, no lo ven como algo, un negocio a futuro o algo así. Entonces, les pongo en contexto, como teníamos poco tiempo, no pusimos toda la historia, pero ahorita están algunos integrantes de la banda en la práctica y el otro está acostado en su cama, como podemos ver. Los que están en la práctica dice aún no llega y el otro está tarde el ensayo. Entonces pasa el tiempo y termina sin llegar el compañero que falta y pone una excusa genérica o cualquier tipo de excusa que tenga la mano para como tener algo tener algo con que poner una excusa para no llegar al ensayo y no generar ninguna repercusión o algo así. Pero al final esto en sí afecta a la banda, ya que una práctica sin un integrante es súper difícil de hacer, ya que las canciones que compones o las que haces están hechas con él. Y que no llegue es realmente algo que te molesta y que afecta al progreso de la banda. Entonces, yo pienso que sería como que una buena alternativa cambiar de integrante o buscar que se comprometan de una mejor forma. Este es solo un ejemplo de lo que puede pasar, pero hay varios ejemplos donde se nota la falta de compromiso en este problema. Entonces, el siguiente problema, como me queda tiempo, creo, es la falta de comunicación. Entonces, podemos ver aquí que en la primera slide le escriben a un integrante que nos invitan a tocar en un festival, le
en Ecuavisa. Ya, uy, ayuda. Control Z, ya. Yeah. Entonces, nos reunimos y decimos que vamos a tocar en el lector el sábado, pero luego ya dijo que sí otro integrante que le escribió Ecuavisa. Entonces se crea un choque de compromisos por falta de comunicación al tiempo que se generaron los toques en sí. Entonces, siempre hay la falta de comunicación y terminamos con un problema de tener que elegir un lado u otro lado. Y eso crea una falta de credibilidad en la banda y una falta de profesionalismo, ya que confirmamos un toque y vamos a terminar sin faltando a uno. Y nunca falta al que le falta el compromiso o el que toma esto como un hobby, que se olvida de la tocada o dice que nadie le avisó que teníamos una tocada. Y ya. Tienes 2 minutos igual. Bueno, un poco más de detalle. Ya acabé. No, estás bien ahí, perfecto. Ya, ok. Excelente, Nico. Gracias, Blanca. Increíble. Al final aplaudimos a todos, porque si acaso nos alcanza tiempo para aplaudir, nos aplaudimos a todos. Sería ahorita el turno, Carol. Aquí, ¿cuáles son los chicos? ¿Tienes ahí un chico? Nuestro grupo, del grupo Café Arábigo, José Sánchez, por favor, para que Raúl le dé la posibilidad de compartir la pantalla. Increíble. Y asimismo John, a ver si es que el equipo de John también, el equipo de Carla, todos ya van viendo quién viene después. Asimismo. José Sánchez, del grupo 2. Ya. Sánchez. Son 5 minutos, ¿verdad? Es para empezar el cronómetro. Listo. Sí, 5 minutos. Si quieres lo pongo yo acá y yo les aviso a los chicos cuando les quede 1 minuto, yo les aviso igual, chicos, ¿ya? O sea, va a ser como interrumpirlos, pero igual les voy a... Es para que sepan. Ya, ok. Tienes 4 minutos con 48, José. Ok. Ser primero relatando la segunda, porque ahí englobamos 2 problemas, porque... Bueno, nos pareció bien. A ver. Aquí vemos que el sujeto compró unas cuerdas. La marca de las cuerdas, las mejores del mundo. Entonces él estaba muy ilusionado al respecto a las cuerdas y pensaba que al fin su guitarra sonaría bien. Aquí está él admirando las cuerdas. En el segundo día de haber cambiado las cuerdas, él se queja porque de nuevo tiene que afinar el instrumento a pesar de que son cuerdas nuevas. Entonces, en una presentación que tiene él con su grupo, todo el público le está criticando respecto a la afinación de la guitarra. Entonces, eso está causando una frustración durante la presentación. Y él piensa, se dice a sí mismo que no debió haber comprado esa marca de guitarra. Él piensa que es la guitarra. Entonces, él se queja con el público y les dice que se callen todos y que si no les gusta deberían irse. Entonces en eso se le rompe una cuerda. Y al final podemos ver que la banda se separó y el guitarrista se frustró por siempre, pues pensó que no podía afinar su guitarra, pero en realidad le vendieron cuerdas usadas. Entonces los problemas que nosotros plasmamos aquí son la falta de autoconfianza y la desafinación de los instrumentos, ¿ya? Bueno, la falta de autoconfianza se refleja cuando él creía que no podía afinar el instrumento y bueno, la desafinación ya es lo más obvio aquí. Bueno, y en el otro storyboard plasmamos el problema de las discrepancias entre los integrantes del grupo. Aquí el guitarrista se despierta con un mensaje de alguien del grupo diciendo que la canción no le gusta. Entonces él se enoja y busca otra canción. Que va a reunirse con su grupo en un local llamado La Jaula. Todos están hablando ahí y ahí vemos que a uno le da igual. Otro dice, bueno, que no lo tome tan a pecho y se lo dicen porque la gente está pidiendo otro tipo de música.
Mientras que él dice que nunca están contentos con nada, solo quieren tocar música que él considera que es música basura y se va. Y aquí mostramos otras situaciones que vivían ellos. Uno le dice al otro que hacía mucho ruido con el parlante, otro se quejaba que estaban fuera de tempo y se quejaban con el baterista también diciéndole que le baje el volumen, pero la batería no se le puede bajar el volumen porque era una batería acústica. Bueno, eso sería todo. Excelente, José. Excelente. Increíble. Chéverísimo. Y súper bien en el tiempo también. Y ahorita volvimos. Vamos con Carla. Carlita, ya, más o menos han seleccionado a alguien o alguien del equipo. ¿Quién? Va a hablar Abril, pero yo voy a compartir mi pantalla. Ya, yeah, increíble. Chévere. Okay, un ratito. Ok, ya estamos, me parece. Sí. Cuando esté lista, Abril. Abril, no se te... Ya le pasé el co-host a Abril. Ya, aló. Hola, ahora sí. Hola, hola, hola. Ya, hola a todos primero. Los pongo en contexto. El primer problema es ideas de contenido, que va bastante ligado, por supuesto, a marketing y toda la cuestión, pero es un poco más específico, ¿no? En el primer recuadro salimos los cuatro integrantes de la banda, como pensando en una idea que sea distinta a la que desarrollan los demás. Porque la idea es como resaltar, ¿no? Resaltar entre el montón de bandas que hay que están haciendo contenido también. Luego, en el segundo, sale como un integrante de la banda diciendo, ya, tengo una idea súper increíble. Carla, por favor. Ay. Ya. Ok. En el tercero, sale como otro integrante del grupo, que en realidad seríamos todos, pero teniendo... como ya publicando la idea así súper increíble que tuvimos, porque ya creemos que eso es como lo que realmente nos va a diferenciar de los demás. Pero en el cuarto se puede ver como una persona viendo la pantalla como, ok, esto es más de lo mismo. Entonces nuestro problema realmente es como de, no tanto de creatividad, sino como de que no sabemos exactamente qué es lo que quiere el público de nosotros. Eso sería lo que plasmamos en este storyboard. Sí. Ya, y en el de abajo. Ok, la falta de equipos. Estos serían equipos para tanto como para grabar, para hacer presentaciones en vivo, o para todo lo que hace falta en este tipo de equipos. En el primero sale una persona como que, miren, tenemos una presentación. Y todos obviamente como que nos emocionamos, y es como, sí, ya, ok, vamos a tocar, pero luego viene la parte de no tenemos lo suficiente como para hacerlo realmente bien, porque queremos un contenido de calidad, entonces no tenemos realmente los equipos para desarrollar este contenido de calidad. En el tercero, sale una persona diciendo como que tenemos que buscar la manera de conseguir los equipos y siempre es una situación real, siempre nos pasa que tenemos que llamar a otras personas que tienen equipos para que nos lo presten. Y eso digamos que no debería ocurrir. Y el último, nosotros pidiendo equipos. Siempre hay una persona en específico a la que le tenemos que pedir equipos. Y bueno, el problema está como bastante bien plasmado, ¿no? O sea, siempre tenemos esa dificultad y digamos que nos limita el hecho de que no podemos realmente comprar o adquirir los equipos por nuestros medios. Entonces, eso también se relaciona con el anterior, porque si no tenemos equipos, no hay suficiente marketing, no hay suficiente, no nos presentamos lo suficiente y así. Ya, eso sería todo. Increíble, increíble, Abril.
Chéverísimo. Entonces, ahora vamos con John. John, ¿alguien del equipo? Sí, Daniel Santos va a comentarnos los storyboards. Por favor, si le pueden dar acceso a compartir pantalla. Ya, gracias. Listo. Listo, Daniel. Comparte tu pantalla y adelante. Ya, ahí se está compartiendo, ¿no? Sí. Ya, listo. Bueno, en nuestro primer caso, nosotros planteamos como una problemática muy grande para nuestro grupo, pues enfrentar los nuevos paradigmas post-coronavirus. Como todos tenemos conocimiento, pues va a ser muy complicado llevar, sobre todo en estos momentos de cuarentena, es muy complicado llevar una vida de artista donde el principal medio de ingresos es el ir a un lugar, a un evento, tocar, hacer música y recibir una remuneración por aquello. Actualmente todo este tipo de eventos sociales o de eventos artísticos están suspendidos y casi completamente paralizados. Entonces, es muy bueno plantearnos la cuestión, la interrogante, de cómo vamos a llevar adelante este trabajo a partir de que ya haya cierto tipo de flexibilidad para poder desenvolvernos en el medio artístico nuevamente. En el primer recuadro, aquí hay un texto, que nosotros manifestábamos o tratamos de entender que estábamos muy contentos de que hace poco, o justo cuando empezó la cuarentena, pudimos sacar un primer sencillo. Entonces todos estábamos muy contentos, muy emocionados por querer hacer un evento de lanzamiento, un día en el que podamos exponer y presentar otros temas que vayamos a sacar a futuro en todas las plataformas. Estábamos muy emocionados por eso. Luego, posteriormente, pues, apareció esto del COVID y suspendidos completamente los eventos, y para nosotros fue un golpe muy duro el ya ni siquiera poder seguirnos reuniendo. Las grabaciones igual cada quien las hacía como por su casa, pero para ciertas cosas había que reunirnos, ensayar, dar ideas, etc. Y era algo que se nos complicaba, que ahora es muy, muy complicado. Entonces, todos nos pusimos realmente tristes por no poder seguir haciendo música y por no poder tener un evento de lanzamiento para el sencillo o el disco que teníamos pensado sacar en mente. En la siguiente viñeta vemos que pues, quedaron cancelados festivales grandes en los que estábamos muy entusiastas de poder participar. En la mayoría de eventos sociales, pues, todos se han cancelado. Entonces, ya como ideas, o sea, para poder enfrentar esta situación a este tiempo y en posterior, pues algo que vemos que están haciendo muchos grupos, quizás no tanto aquí, pero en otros países se está realizando mucho, es la transmisión de festivales en línea, ¿no? Entonces, probablemente no podemos estar esperando tanto tiempo para poder seguir haciendo música, para poder seguir haciendo nuestros eventos. Entonces, parece que, por ejemplo, Moca en este caso va a tener que hacer live streams, transmisiones en vivo, etcétera, para poder seguir haciendo arte, para poder seguir desenvolviéndose. Pues el álbum no va a tener un evento de lanzamiento en sí, pero sí únicamente subido a las plataformas digitales, que será lo que la mayoría de la gente pueda consumir en este tiempo. Y por último, pues vemos cómo la gente va a poder disfrutar de nuestra música, quizás únicamente a través de un medio visual, más no un evento físico, tácito, material, al que pueda ir. Entonces, esto fue uno de los principales problemáticas que nosotros tuvimos en cuenta, los paradigmas post-coronavirus. ¿Cómo vamos a llevar la vida artística en estos tiempos y a posterior? No sé si aún tengo tiempo, el otro es muy breve. Este pues está hecho así en cuaderno porque a nuestro compañero se le fue la conexión. ¿Qué pasa? Que bueno, como muchos grupos han mencionado, pues hay veces un desparejo de tiempos en cuanto a la organización para poder ensayar, para poder reunirnos, para poder hacer música. Sobre todo ahora en tiempos de coronavirus, pues ya casi imposibilitado, ¿no? Pero incluso el poder hacer una reunión virtual, una reunión
mediante medios electrónicos también se complica mucho porque nosotros en todo nuestro grupo, todos estudiamos la universidad, la carrera en la que estamos y todos trabajamos. Entonces siempre o terminamos exhaustos de tener que reunirnos para poder ensayar, para poder sacar ideas, para poder grabar lo que sea. O ya antes de eso estamos cansados para no poder hacer más música. Daniel, perdón que te interrumpa, te quedan 30 segundos. Ya, entonces es muy complicado, ¿no? Muchas personas pues en nuestro grupo pues tenemos muchas ocupaciones, entonces pasa que dice que el sábado ensayamos, uno dice que no puede ese día porque hizo planes, a uno le toca trabajo ese día porque a veces nos tocan horas adicionales, otro tiene clases, luego dicen que sí, nos arreglamos domingo a las 11, perfecto, y al rato de la hora pues no puedo, entonces para finalizar nadie ensayó y fin, ¿no? Entonces esa es otra situación que nos complica, una problemática muy grande que tenemos en el grupo. Excelente, chéverísimo. Entonces nos vamos de nuevo a la presentación. Ah, no, falta tu grupo. Faltan dos grupos, entonces. Daniel, porfa, abajo en share screen, a ver si puedes, por favor, dejar de compartir. Zoom. Ah, no. ¿Estás en Zoom, Daniel? Sí. Ahí, abajo te ve salir en el menú, en la barra menú horizontal. La parte de share screen. O arriba el botoncito rojo que te salió ahorita, decía dejar de... Perfecto. Excelente. Ahorita faltarían dos grupos. Vamos con el grupo de Dani. Daniela. Ya listo. Va a exponer Kenneth. Ya, perfecto. Nosotros tenemos dos storyboards. El primero describe la falta de recursos económicos, porque en el caso de la música los recursos económicos son muy importantes, ya que los instrumentos musicales son la mayor herramienta que tenemos aparte de los instrumentos de amplificación. En el primer cuadrito vemos que tenemos una presentación, pero en esta presentación nos piden que llevemos todos nuestros instrumentos y nuestros equipos. En este caso nos hace falta una guitarra. Entonces en el segundo cuadro dice, vale, pero todos lo tenemos, pero Kevin no tiene una guitarra, tendría que comprarse una. Entonces en el tercer cuadro vemos que Kevin dice que tiene $60, que bueno, que puede que encuentre algo, pero entra a la tienda y se topa con la sorpresa de que una guitarra cuesta $1,500. Entonces Kevin se frustra, pues se arrepiente y entonces se resigna que no puede comprarla ya que los costos son bastante elevado. Y entonces en el último recuadro vemos que Kevin no va a tocar con nosotros y bueno, ahí es donde cada uno empieza a lanzar sus opiniones, mejor ya no toquemos, siempre es lo mismo, se va a escuchar feo, que estamos incompletos, y entonces eso genera un gran problema para la banda, ya que en cada presentación siempre suma algo a nosotros, y bueno, al menos en nuestra banda tenemos la filosofía de que nosotros no podemos quedar mal. Sí, ya nosotros dimos la palabra de que íbamos a llegar, que íbamos a ir y en todo caso que íbamos a poner parte de los instrumentos. Entonces es ahí donde tenemos que buscar otras salidas u otras soluciones. Pero tratamos de que la solución no sea decir que no o no tocar. Pero sin embargo ese es un problema mayor que tenemos como banda, que la falta de recursos económicos y más que todo la falta de insumos por sus altos costos, pues generen problemas para el desarrollo artístico de nosotros. Y bueno, y en la segunda storyboard o viñeta, tenemos como problema llegar a diferentes tipos de público. Entonces, nosotros tenemos una propuesta musical, pues tenemos nuestras grabaciones bastante domésticas, ¿no? Y entonces sucede que nosotros vamos a un lugar a tocar, pero el público tiene opiniones muy variadas o divididas de cómo recibe nuestra música.
de cómo reacciona ante la propuesta musical que nosotros tenemos. Y entonces es ahí donde el público empieza a dividirse sus opiniones también, que sus canciones, o sea, que nuestras canciones no las conocen, que no están en Spotify, bueno, que suenan bien, pero no tienen mucha acogida en YouTube, o no tienen muchos videos o presentaciones en vivo. Y entonces, como solución, o sea, no es que siempre está, pero una posible solución para esto siempre es tratar de expandirnos, de expandir nuestra música siempre en vivo, y buscando siempre lugares como bares, restaurantes, open mics, etcétera, para poder expandir nuestra música. Excelente, excelente, Kenneth. Perfecto, ahorita vamos a regresar y terminaríamos con el último grupo, que es el grupo 6, el grupo, en este grupo me imagino, no sé si va a hablar Ana o Jimmy, de quien, ¿Ana? Sí. Chévere. Entonces, a ver si le hacemos co-host, por favor, Ana, Raúl. Crack, Raúl. Ya estamos. Okay, bueno, nosotros planteamos dos problemas. El primer problema es el objetivo musical. O sea, tanto como estaban hablando nuestros participantes aquí, que una banda debe tener un objetivo definido, y en este caso hablaríamos del estilo musical al que se van a dedicar, ¿no? Entonces ahí, cuando estamos por formar una banda, por formar un proyecto, es una banda, ¿con quién lo hago? ¿Con quién me junto para poder formar una banda? Y es cuando vienen las dudas, ¿no? ¿Qué es lo que voy a tocar? ¿Qué género voy a hacer? ¿Qué tanta acogida va a tener esto en mi lugar? Si yo vivo en Guayaquil, si vivo en Quito, bueno, ¿qué tanta acogida va a tener? Y luego, ahí pensamos, ¿esto pegará? ¿Y si mejor hago trap? ¿Y si mejor hago reggaetón? Claro, porque nos han interiorizado, nos han hecho pensar que esa es la única manera de generar dinero en la música, es hacer reggaetón, es hacer trap, es hacer géneros urbanos. Que no es verdad, pero desafortunadamente somos una sociedad globalizada y siempre preferimos lo que está afuera a lo que está adentro de nuestro país. Entonces, bueno, en ejemplo de este grupo se nos ocurrió, ok, vamos a tocar bachata, eso va a pegar, de ley. Entonces ese es el problema principal, el objetivo musical. El otro problema que planteamos es tiempo para crear música. Aquí sale, es una persona, un cantante, no sé si puedan ver que acabo de hacer zoom. Bueno, un cantante, una chica, le encanta cantar, le encanta hacer música, es compositora, le encanta escribir, pero tiene un trabajo de tiempo completo en cualquier otra cosa que no es la música, lo cual no le brinda el tiempo necesario para poder escribir, componer sus canciones y poder presentarlas. Tiene tantas ideas en su cabeza, pero no puede plasmarlas debido a que se encuentra en un horario de tiempo completo y no puede agarrar cuadernos ni dedicarse a específicamente. Y eso es todo. Está muteado su micrófono. No sé si leyeron mis labios, pero dije, no. Increíble, gracias Ana, chéverísimo. Ahorita sí ya quiero que se den un aplauso a todos ustedes mismos, porque lo que hicieron hoy fue chéverísimo, increíble, un avance súper bueno, y lo que viene la otra semana va a ser también súper importante. Entonces, primero, un aplauso para todos ustedes.